Es la receta dictada. La receta dictada. ¿Y sabe quién nos llama hoy? ¿Quién llama? Nos llama Mariel de Pergamino. Y vos también podés hacer como Mariel de Pergamino. Tenés una receta espectacular, ¿la querés compartir con todo el país y con nosotros? Escribinos por mail a info@cocinerosargentinos.com. Y si estás recontra canchero con el Skype, también tenemos un Skype que es receta.dictada. Así que ahí nos escribís, nos llamás, lo que quieras y nos contás. Fenómeno. La saludamos a Mariel. ¿Está Mariel ahí? Hola. Hola, Mariel. Hola. Hola, buen día, chicos. ¿Cómo estás, Mariel? Hola, Mariel. Muy bien, muy contenta de estar con ustedes. Qué linda. ¿Cómo está Pergamino? ¿Cómo está el clima allá? Y la primavera no sé qué le pasó, pero todavía no llegó por acá. Por acá no tampoco, llegó, mi amor. No por acá tampoco. Mirá, ahí la vemos a Mariel. Qué linda está? Cocina. Linda cocina, Mariel. ¿Eh? Ese es el fondo. Mi cocina. ¿Habla en castellano esa cocina? Es hermosa. Gracias. Che, ¿te gusta mucho cocinar, Mariel? Sí, la verdad que me gusta mucho cocinar. Disfruto mucho de cocinar. Sí. Mi madre es una genia y ella fue la que me invitó a la cocina y bueno... Ahora estoy cocinando siempre. Y contale a todo el mundo qué nos vas a dictar hoy, qué receta. Hoy quiero compartirles una receta que es de una tarta de roquefort y cebolla. Muy rica. Me la dio mi mamá. Bien, ¿cómo se llama? Le quiero agradecer a ella y siempre la hacemos en los cumpleaños, en cada evento de la familia. Es infaltable esta tarta. Bien, ¿cómo se llama, mamá? María Teresa. María Teresa. María Teresa, ahí está. ¿Te parece que arranquemos con la receta, Mariel? Dale, sí. ¿Sí? Yo sé que el relleno tiene cebolla y me parece que estaría bueno empezar a cocinar la cebolla y después hacer la masa, ¿te parece? Buenísimo. Contanos cómo la cocinamos, la cebolla. La cebolla la vamos a rehogar, cortada finita, juliana. Sí. ¿Cuántas cebollas más o menos para una tarta? 4 cebollas, más o menos grandes. Perfecto. Vale. Acá las tenemos ya cortadas. ¿Y qué, con qué los rehogamos? ¿Con aceite, con manteca? ¿Cómo las rehogás? Como más le guste. A mí me gusta combinar manteca y aceite de oliva. Listo. Vamos por ese lado, entonces. Te hacemos caso. Me robo acá unos cubitos de manteca y un poco de aceite de oliva, que le va a dar un gustito muy rico a esta tarta. Lo haces a fuego suave, que se vaya... haciendo despacito la cebolla. Despacito si se cocina bien y no queda fuerte, sino que queda suavecita. Bien. ¿Le pones un poquito de sal ahora cuando empezás o después, Mariel? Yo se la pongo después, pero como vos quieras, Ime. Perfecto. Bueno, no, va a ayudar para que vaya alargando un poquitito de líquido, pero lo vamos a hacer tal cual la haces vos y tal cual la hace tu mamá, María Teresa. Dejamos cocinándose la cebolla a fuego bajito y arrancamos con la masa. Dale, buenísimo. Dale. ¿Qué hacemos? Decinos. Bien, yo la hago en una procesadora porque es súper práctico, no ensucias nada. Bien. Nosotros también, Mariel. Si no tiene procesadora, obviamente la hace... A mano. Claro. Perfecto. Nosotros la tenemos, así que la vamos a usar. Contanos, ¿arrancamos con harina? Sí. Bien. ¿Te acordás las cantidades? 250. Bien. De harina leudante. Ah, harina leudante. Muy bien. ¿Qué más ponemos? Manteca. Bien. Manteca fría, ¿no? Manteca fría, sí, cortada en cubitos. Cortada en cubitos. ¿Qué cantidad, Mariel, de manteca? 100 gramos, decía la receta. Perfecto. 100 gramos de manteca fría. ¿Qué más? Azúcar. Esto me gustó de la receta. Esto me gustó. ¿Cuánta cantidad? Bastante, por lo que veo. 80 gramos, sí. Ahí está. O sea que es una masa agridulce. Sí, la combinación con el relleno, la verdad que queda muy bien. Bien. Y esto debe ser uno de los secretos de la masa, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. ¿Qué hacemos ahora? ¿Proceso? ¿O le pongo sal? Sal y huevo y todo junto. Ah, vos le pones todo junto. Todo perfecto. Junto. Un poquito de sal. Los huevos estos son para el relleno o para ahora. ¿Dos huevitos? Sí, sí, para la masa. Perfecto. Todo ahí en la procesadora, entonces. Todo ahí en la procesadora. ¿Y esta masa te alcanza para una tarta o para más? Y yo la hice en un molde grande. Si la hacen en un molde más pequeño, por ahí son para dos. Perfecto, muy bien. Entonces, harina, manteca fría, azúcar, dos huevitos y un poquito de leche. La leche la vamos viendo si necesita la masa, según viste, si los huevos son medianos o más perfecto. Grandes. Perfecto. Entonces, arranco a procesar, Calita. Claro. Y si la masa toma, no le agrego nada, pero nada. Me parece que le falta agregarle un poquito de leche, Calita. Sí, estoy acá. Bien, Mariel, disculpame, yo soy chusma. ¿Vos vivís en Pergamino? ¿Naciste en Pergamino? No, yo hace 4 años que estoy en Pergamino con mi esposo, pero no nací acá. ¿Y qué? ¿Se mudaron por laburo? Claro.
Sí, sí. ¿Y él qué hace? ¿Ahí labura en el campo? Él es agrimensor. Mira. En el camino y en la zona. ¿Y vos laburás de ama de casa? No, yo soy licenciada en biotecnología. Ah, bueno. Mirá. Qué genia. En este momento no estoy trabajando de eso, pero bueno, está por llegar algo. Bien. Y soy docente, estoy trabajando en escuelas secundarias y con adultos. Y bueno, también hago todas las cosas de casa. Y fanática de la cocina. Y fanática de la cocina, sí. Acá Ximena ya hizo todo el procesado de la masa. ¿Podemos repetir los ingredientes? Dale, repetilo vos, Mariel, que tenía harina. Harina leudante, 250 gramos. Sí. Manteca, 100 gramos, cortada en cubos, fría. Sí. 80 gramos de azúcar, una pizca de sal. Sí. Y dos huevos. Y si la masa necesita, un poquitito de leche. Perfecto. Nosotros le pusimos un poquitito de leche. Reconozco que me pasé un poquito con la leche. Quedó bastante tiernita, pero a vos también te puede pasar. Lo que estoy haciendo, Mariel, es agregarle un poquito de harina para estirarla directamente. ¿Vos estirás esta directo o la mandás a la heladera un ratito? Mira, sinceramente, si tengo tiempo, dejarla descansar está bueno. Pero hay veces que por ahí que uno está apurado y la estiro directamente, no pasa nada. Bien. Yo no sé por qué, pero tengo ganas de estirar esta que está demasiado tiernita. Pero me dieron ganas. Tenemos una lista porque Marina es una genia y hace todo lo que tiene que hacer. Pero voy a usar esta directamente. Sí. ¿La estiro? Las cebollas, todo esto, ya están en un lindo color, ¿eh? Ya a fuego bien. Lento. Buena cantidad de cebolla blanca, fileteada, quedó tiernita, se ven ya empezando a dorarse las cebollitas. De a poquito empezando momento a dorarse. Momento que la cebolla empieza a tomar un dulzor. Y acá tiene Mariel un dato clave, pero ahora lo vamos a mostrar después de fonzar el molde, Calita, porque está muy bueno, ya me lo anduvo comentando Mari. Molde listo, subimos la masa ahí arriba, ¿no? Claro, como el lorito ahí al palito, ahí, ping. Se me rompe arriba. Toda porque le agregué demasiada leche. Igual pero esta masa es típica también para recauchutaje. Claro. Exactamente. Vos la armás toda ahí adentro y la acomodás. Mira qué bien que me salió. Hace un patchwork. Decí, Mariel, que yo no me hago problema por nada, mira. Pero esto es práctico y sale bien. No. Viste, sí. La podés estirar perfectamente ahí en el mismo molde. ¿Cómo hace mi mamá? Mariel, ¿vos hacés esto de vez en cuando? Y sí. Me pasa. Y si te pasa a vos, me pasa a mí, claro, te va a pasar a vos. Vamos a masa quebrada. Exactamente. Está re quebrada. Re quebrada. Bueno. Todo se une. Pero Cala. Ahí va. Entonces, con los deditos va subiendo. Eso me pasa a mí porque Marina me dejó todo preparado y yo no lo quise usar. Pero bueno. Porque es lo que le pasa a la gente. Exactamente. También. O sea, a todos nos puede pasar eso. Nos puede pasar a todos. Ahí va. Entonces, voy subiendo la masa a los bordes. ¿Así está bien, Mariel? Perfecto, Ximena. Un poquito va a crecer, ¿no? Porque tenía harina leudante. Sí, eso es. O sea que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿esta masa la precocinás o la rellenás directo? Yo la blanqueo 10-15 minutitos a horno medio. Bien. ¿Le pones un peso arriba? Y en realidad no, porque tiene la harina leudante, pero como quiera. Ok, nosotros se lo ponemos justamente para que no se bajen los bordes o para que no se haga ningún globito. Va a crecer un poquito, pero le ponemos esto simplemente para que mantenga la forma. Con papel aluminio y unos garbanzos que siempre los usamos para esto mismo. Se va al horno medio, ¿bien? ¿Horno medio? ¿Cuánto tiempo, Mariel? 10 minutitos. Bueno, mucho antes estamos volviendo, dale. Acá estamos nuevamente, señora. ¿Seguimos? Tenemos línea directa ya con Pergamino, ¿verdad? ¿Está Mariel? Sí, estoy acá. Porque estamos haciendo esta súper tarta en cómodas cuotas, pero la estamos haciendo al fin. Perdón, Mariel. La cebollita, la masa, ¿y ahora qué falta? Bueno, tenemos la masa lista. A la cebollita, ¿qué le agregamos, Mariel, una vez que está doradita? Le agrego media taza de leche. Para que quede un poquito más cremosa. Me encantó este secreto. Media taza de leche ahí sobre la sartén directamente. Sí. Perfecto. ¿Y lo reducís un poquito más? Sí, lo dejamos que se reduzca bien, así no queda tan bien líquido el relleno. Bien, y te queda cremosito como esta que tenemos acá. ¿Cómo rellenamos, Mariel? Si tenés cebolla fría para usar y si no usa esa, Jiménez. Sí, Jiménez. Tengo acá Marina, preparó todo. Va directo la cebolla mezclada con la leche sobre la masa blanqueada.
Ahí, dulzón a la cebollita, ¿eh? Es agridulce porque la masa también tenía azúcar, así que nos encantó tu receta. Entonces, ahí cebollita. Bárbaro. Bien, ¿qué más? Y arriba le ponemos el queso roquefort, que es la vedette de la tarta, digamos. Ah, la vedette. ¿Vos qué? La vedette barandosa, la Contanos cuánto le pones. Ahí está bien, le pones mucho más. 250 gramos. ¡Ah, la pelotita, Mariel! Cargadita. Se sienta el roquefort. ¿Te gustan los sabores fuertes? Te debe gustar el ajo a vos, ¿no? Sí, me gusta el ajo. Viste, ahí está, le gustan los sabores fuertes. Mucha cantidad entonces de queso roquefort, 250 gramos. ¿Y esto tiene un ligue, Mariel? Tiene un ligue, sí. Bien, ¿qué tiene ese ligue? Crema de leche. Bien, ¿cuánto 250 de crema? 250 gramos, 200 centímetros cúbicos. Un potecito. Un pote, sí, un potecito y dos huevos. Y dos huevitos. Esto debe suavizar, Cala. Claro, que baja un poco. Ahí está, esto suaviza el sabor. Pero bueno, hay fuerte. Gente que le gusta. Y el que no, le pone un poquito menos. Y puede hacer una especie de mezcla del roquefort con otro tipo de queso no tan funga. Exacto, una mozzarella, algo así. Una cosa así, más ¿La probaste suave. Alguna vez con algo así, Mariel? La verdad que no. No, a ella le gusta así fuerte. Siempre con mucho queso azul, nos encantó. ¿Le pones sal o ya con la sal del roquefort y ya está? Poquita, porque ya el roquefort también es salado y arriba lleva otro queso, así que... Muy bien. Poca sal. Ahí nomás. Entonces vuelco el ligue por arriba, este ligue con huevos, con crema. ¿Y qué otro queso lleva por arriba? Y un queso rallado para que gratine y quede más linda. Esta torta es una delicia total. Química entre los un dos. Un poquito más de queso de rallar. ¿Y se cocina a qué temperatura y cuánto tiempo? Por 40 a 50 minutos. Sí. En un horno medio también. Perfectamente. Bien. Bueno, ahora la llevamos y la comemos en un ratito. ¿La comés caliente o fría? Fría, fría o tibia. Muy bien. Un aplauso para Mariel. Bravo, Mariel. Muchas gracias. Gracias, Mariel. Un beso gracias muy, muy grande. Esta posibilidad y me encanta el programa y Dios los bendiga a todos. A vos también, muchas a vos gracias. También, mi vida. Y vos, si querés participar de la receta dictada, hacé como Mariel. Sí. Te pones en contacto con nosotros a través de info@cocinerosargentinos.com o a través del Skype receta.dictada. Y cocinamos juntos, ¿eh? Esto al horno, entonces. Esto al horno. Nos vamos a almorzar. Obvio. Sí, pero.